La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 21 de abril del 2018, sábado de la tercera semana de Pascua. Hora sexta. Dios mío, venga mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Verbo de Dios, el sol de mediodía, amable mensajero de tu rostro, fecunda nuestra tierra y la hermosea como fuente de luz, de vida y gozo. Más hermoso tu cuerpo que es pleroma del infinito amor jamás gastado, y de ese mar sin fondo ni ribera. La iglesia es tu pleroma continuado. Verbo de Dios que reina sin fatiga, como emerges victorioso del trabajo. Reina dichoso tú que nos esperas, mientras nosotros vamos caminando. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Antífona del Salmo 122. El Señor... Esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello. Las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas. Y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. aleluya. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos. Lo mismo que por un hombre hubo muerte, por otro hombre hay resurrección de los muertos. Y lo mismo que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya. Al ver al Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que en la fuente bautismal Has infundido una vida nueva a los que creen en ti. Defiende con tu protección a los que han renacido en Cristo, para que venzan las insidias del mal y conserven los dones que de ti han recibido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Queridos oyentes de hora con el corazón radio. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor Todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día, en todas sus labores. Le alabemos, le glorifiquemos con nuestras buenas acciones. Amén. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Les habla el Padre Boanerje Ruiz de Managua, Nicaragua.